Bienvenidos a esta última entrega de la cobertura especial de la 62 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, este año centrada en el informe de las diócesis. Un encuentro fraternal de los obispos que nos enseña también como iglesia a vivir estos valores del reino para que cada vez más el mensaje del Evangelio llegue a todos los rincones de la República Dominicana. Y así como fueron 12 discípulos que el Señor llamó para hacer una comunidad, nosotros somos 4 y hemos hecho una comunidad para poder llevarle a todos ustedes estas informaciones tan interesantes de nuestros pastores. En nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano, queremos agradecer a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, pero también a todos los medios de comunicación que han hecho posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Y cómo no, a Jay Vanessa, Estefanía, Krawinkel, hombres y mujeres con un corazón que se donan a la iglesia. Agradezco todo el servicio que han brindado en esta 62 Asamblea Plenaria. Y sin más preámbulos, pasemos de inmediato al contenido de esta última entrega de la cobertura especial de la 62 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Iniciamos con la diócesis de San Francisco de Macorís, creada el 16 de enero del año 1978 por el Papa San Pablo VI. Su primer obispo fue Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez y su obispo actual, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, quien nos cuenta sobre la novedad en la diócesis. Dentro de todos los trabajos que estamos realizando en nuestra diócesis está el estudio sobre la religiosidad de los habitantes, la población de los municipios y provincias que comprende nuestra diócesis, dígase la provincia Duarte, la provincia María Trinidad Sánchez y la provincia de Samaná. Un sondeo que hicimos sobre cuál es la religión de los habitantes de nuestra diócesis, con una muestra de 108.781 habitantes, resultó que católicos dijeron 78.839, dijeron que son católicos. Eso es un porcentaje de 72.47. Evangélicos cristianos, 11.649, para un total de 10.70%. Y que desean de otras confesiones religiosas o congregaciones, 2.385, para un 2.19%, y los indiferentes que dijeron que no están perteneciendo a ninguna iglesia, que no acuden a ningún templo, 15.908 para un total de 14.62%. Esto es muy importante porque se dice por ahí que las iglesias evangélicas están creciendo bastante y nosotros quisimos comprobarlo con una encuesta, con un estudio científico al respecto. Preocupante es la cantidad de indiferentes que hay, que es un total de un 14.62%, que supera la cantidad de personas que dicen que pertenecen a congregaciones evangélicas u otras iglesias no católicas. Eso nos llama, nos invita a la evangelización, hermanos y hermanas, a que tenemos que seguir evangelizando, llegando a aquellas personas que día tras día no llega un evangelizador a su casa, y ahí juega un papel muy importante nuestros medios de comunicación católicos para seguir comunicando la voz del Evangelio, ese mensaje liberador a todos aquellos, a los que van a la iglesia y a aquellos que están alejados de la misma. Yo les hablaré sobre la diócesis de Puerto Plata, fundada en el año 1996 por el Papa Juan Pablo II, su primer obispo, Monseñor Gregorio Nicanor Peña, y actualmente Monseñor Julio César Corniel, quien nos habla sobre el informe que presentó a la Asamblea Plenaria sobre esta diócesis. Adelante, Monseñor. Un cordial saludo para todos. Hemos compartido con la Conferencia del Episcopado Dominicano las informaciones más importantes de la diócesis de Puerto Plata. Hemos compartido la cantidad de parroquias que hay en la diócesis, son 32 parroquias.
y 38 sacerdotes que vienen prestando sus servicios en el territorio parroquial, en cada una de las comunidades de la parroquia. Hemos compartido el trabajo con la familia, con la juventud, la parte del trabajo social que se realiza, toda la vida litúrgica, los distintos movimientos apostólicos que hacen vida y dinamizan esta acción pastoral y el compromiso que también van asumiendo. Vemos como desafíos a trabajar, a emprender, es el trabajo con diferentes segmentos de la población, como son aquellas organizaciones que integran profesores, empleados públicos y distintos gremios que no siempre se sienten integrados en la vida de la acción pastoral. Por eso como desafío tenemos integrar en la acción pastoral a los integrantes de todos esos gremios que de manera conjunta trabajan pues, bien de su propio beneficio, pero que inciden mucho en la vida social de sus comunidades. Así que hemos compartido toda la riqueza y toda la esperanza y también los desafíos que tenemos como diócesis de Puerto Plata. Finalizamos esta entrega con la diócesis de Mao Montecristi, instituida el 16 de enero de 1978 por el Papa Pablo VI. Fue su primer obispo, Monseñor Jerónimo Tomás Abreu Herrera, y en la actualidad ocupa la sede episcopal Monseñor Diomedes Espinal de León, quien nos comenta sobre el informe de su diócesis. Veamos. Hemos estado sobre todo centrado en el informe de cada diócesis, cómo va marchando la diócesis, y otros muchos temas de interés para la Iglesia en República Dominicana. La parroquia comprende las cuatro provincias del noroeste, Mao, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, con una población cerca de 500,000 de habitantes. Está formada en 34 parroquias con 50 sacerdotes entre diocesanos y religiosos, con 9 comunidades religiosas femeninas y con 12 comunidades religiosas entre congregaciones femeninas y masculinos, y estamos llevando a cabo, siguiendo el Plan Nacional de Pastoral, la diócesis, están casi todos los movimientos y comisiones nacionales, y vamos trabajando, motivando a la gente. Creo que hay una buena participación porque todas las parroquias, en la misa de dominical, pues se llenan. Por ejemplo, Mao tiene 4 parroquias que en fin de semana se celebran más de 12 misas. Sin embargo, pues se llenan las parroquias, es un signo de crecimiento espiritual y de que no es como piensa la gente, que la Iglesia Católica está disminuyendo. Seguimos trabajando. Ya próximamente yo renuncio como obispo por edad, cumplo los 75 años, pero ya todo depende de la voluntad de Dios y de la decisión del Papa Francisco para aprobar mi renuncia y esperar que nombren otro obispo que sea mi sucesor. Bendiciones para todos y estamos en la región noroeste, en el norte del noroeste del país, a sus órdenes. La visión de la Iglesia es evangelizar, anunciar la buena nueva. Y esto es lo que hemos querido también nosotros llevarle a todos ustedes con la participación de nuestros pastores en esta 62 Asamblea Plenaria y que hoy concluye esta gran cobertura. No podemos finalizar esta última entrega sin antes agradecer a cada uno de nuestros obispos que a pesar de esta larga jornada intensa de trabajo durante una semana, han estado dispuestos a colaborar con nosotros compartiéndonos las informaciones de sus respectivas diócesis. Agradecemos también de forma especial a todos los televidentes, radioyentes e internautas que han estado siguiendo esta transmisión especial y han estado en oración. Y sobre todo agradecer a los medios de comunicación que nos han apoyado en esta cobertura especial, Televida, el canal de la familia, La Voz de María en La Vega, Luz Divina TV en Santiago, la red de emisoras de UDECA y también de manera internacional Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn
y Inmaculada TV en la ciudad de Atlanta. Gracias de verdad por esos espacios y todos los comentarios que vinieron desde esos medios. Hay personas que son como hormiguitas y no se ven en todo el trabajo que se realiza. Esas personas que están detrás de cámara, como Mario Marte, Fátima y muchas otras personas más que nos ayudan y colaboran aquí en la Casa María de la Altagracia, desde donde se realizó la 62 Asamblea Plenaria. Muchísimas gracias también a todos ustedes y reiterarle el agradecimiento en nombre de la Conferencia del Episcopado Dominicano a estos jóvenes, que no son tan jóvenes, pero se la creen jóvenes, Vanessa, Estefanía y Krawinkel. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y el año que viene, estemos nosotros o no, Dios mediante, la Iglesia continúa su paso, continúa evangelizando y continúan nuestros obispos organizando la pastoral de la Iglesia Católica que peregrina en la República Dominicana. Bendiciones para todos.